Después de 11 meses de haber iniciado el gobierno de Rodrigo Guerrero, se da la primera renuncia en su gabinete municipal. El secretario de Educación, Raúl Salazar, decidió retirarse de la administración. El doctor Raúl Antonio Salazar, desde hacía algún tiempo venía manifestándome el deseo de retirarse de la administración. Según el mandatario local, quien de inmediato le aceptó la renuncia, esta se debió a razones personales y por el agotamiento que genera estar al frente de una dependencia de gran responsabilidad. Por razones estrictamente personales, porque ha sido un trabajo muy arduo, muy pesado, que a él lo estaba afectando en su vida personal. Mantenía unos horarios de trabajo de 5 de la mañana, 10 de la noche, sábados, domingos. La renuncia fue presentada por Raúl Salazar la semana pasada de carácter irrevocable. En su reemplazo estará Nicolás Orejuela, quien se venía desempeñando como presidente de la Unidad de Acción Vallecaucana. Una persona extraordinaria que afortunadamente ha decidido prestarle el servicio a la ciudad. Guerrero aseguró que en la gestión del secretario de Educación se logró conseguir una importante inversión para mejoramiento de colegios oficiales y se reestructuró la dependencia.